uno experimenta lo que Gaudí quería, ¿no? Que la gente pudiera realizar una experiencia única y que pudiera participar del misterio que se celebra en la Eucaristía, incluso aquellos que no son creyentes o son poco conocedores. Y realmente es una experiencia realmente única a la que yo invitaría a participar también a los locales, porque uno siente, pero casi físicamente, esta intensidad del misterio que estamos celebrando. Esto es inevitable. Por lo siguiente, nosotros no podemos discernir si uno viene por devoción o viene por turismo. La iglesia está abierta. Por lo siguiente, mientras respeten la celebración y no molesten, pueden hacer lo que quieran. Facite in mea commemorazione. In unità de spiritu santi. Ahora hemos tenido misa a las 9 de la mañana y yo creo que luego habrá turno para los turistas. Entonces me da la sensación, sin conocer mucho, que los tiempos están compartidos, ¿no? Y entonces puede convivir la gente de aquí, local, y la gente, los turistas que vienen a visitar la basílica. Yo en esto soy bastante imparcial, lo que pasa es que por la mañana hay muchísima gente cuando vienes aquí y puede que moleste a unos y a otros no. Siamo stati due anni più o meno fermi. È chiaro, diciamo, magari si crea pure più confusione perché c'è tanta gente che si muove nello stesso momento, per cui, però è bello lo stesso perché stare fuori e viaggiare è sempre qualcosa di incredibile, ti arricchisce il cuore e l'anima. Ha
I think it should be given to the people first of the area, but I mean, you do a wonderful job, obviously, to the tourists also. It's just, it's such a draw that must be so hard to keep both sides happy, you know.